Querido pregonero, capellán y párroco de Santa Catalina, señor alcalde y corporación municipal, capitán y hermanos de mi querida cofradía de la Virgen de Luna, mayordomía y camareras, pozoalbenses y amigos todos, muy buenas noches. Ojalá nunca más tengamos que echar en falta algo. Es sumamente fácil acordarse de todo lo que nos hace verdaderamente felices cuando hemos dejado pasar el tiempo y no haber prestado toda la atención posible en lo realmente importante. Por haber gastado el tiempo en lo innecesario y en instantes que no sacan lo mejor de cada uno. ¿Cuánto echamos en falta elegir para sentirnos felices? Para sacar lo mejor de las cosas, para acercarnos con quien se acerca a ti. Lo mejor de este tiempo que nos ha tocado vivir es que nos está enseñando a descubrir lo que tanto nos falta y no hemos valorado durante mucho tiempo. ¿Cuánto nos faltó, madre mía? Nos faltó el sonido de un tambor anunciador de una fiesta tradicional y ancestral. Nos faltó la chiquillería bailando sin parar hasta llegar a un nuevo callejón. Nos faltó un carro y su burra preparada para llevar los manjares más suculentos de un día para no olvidar. Nos faltó una llamada, la larga espera de un hermano sentado en su butacón esperando la esperada anunciación. Nos faltó. ¿Cuánto nos faltó? Nos faltaron olores de encinas y jara, en una dehesa donde no existe el tiempo. Tiempo esperado y señalado para reencontrarse con la familia y los amigos. Olores a pólvora y a orza de la abuela. Olores de romería. Nos faltaron sonidos de salvas y tiros. Nos faltó un coro romero para entonar las voces más hermosas de nuestra sierra. Nos faltó el sonido relinchante de los caballos que siempre custodian la luna de sus días. Los sonidos de un viva la Virgen de Luna. Nos faltaron los sabores de las mejores viandas de un día marcado en rojo en nuestro calendario. Nos faltaron ratos de ilusión, de compartir, de familia unida. Nos faltó el sabor de un hornazo o un bollo en el arroyo hondo. El sabor de la naranja y chocolate en un camino donde al final se alcanzaba el sueño de traerla a casa. Nos faltó una cofradía engalanada con sus mejores atuendos en busca de una nueva misión. Nos faltaron levitas, sombreros, escarapelas y escopetas. Nos faltó el revoloteo de la bandera. Nos faltó subir la cogochuela, cruzar el pozo la legua y llegar al arroyo hondo con el deber siempre cumplido. Nos faltaron los abrazos de una jura de bandera, de medallas de plata y de oro. Nos han faltado tantas cosas que hoy es justo acordarse de quien no podemos abrazar y disfrutar, de esas personas que por esta maldita pandemia se han tenido que marchar y que, por desgracia, ya no volveremos a tocar. Nuestro más sentido homenaje por su eterno descanso a todas esas personas que ya están en el cielo al lado de nuestra madre, la Virgen de Luna. Por tanto, vivamos el presente para volver a empezar, una nueva oportunidad única e inigualable para aprender a valorar lo que nos hace felices. Y aunque nos han faltado muchísimas cosas este año, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de las manos de Rosario Muñoz Dueñas, que impregnó el cariño que todo un pueblo le profesa a la más bella a través de un cartel anunciador de la llegada de la Virgen a nuestro pueblo. Millones de gracias, Rosario. Por tanto, ha llegado el momento de valorar lo que la Virgen nos ofrece en esta bendita noche. Ha llegado ese día tan especial para ensalzar la figura de una madre entregada por todos nuestros desvelos. Ha llegado una nueva cita del pregón de la Virgen de Luna. Y aunque no se pudo celebrar en febrero, ha llegado en el mes más hermoso del año, el mes de las flores, el mes de María. Por eso, antes de comenzar a pregonar, el alcalde de Pozo Blanco, don Santiago Cabello, ha querido participar en esta noche especial con unas palabras de bienvenida. Ruego su presencia, por favor. Muy buenas noches, capitán, amigo Juan García,
y hermano de esta gran y ejemplar cofradía de la que cada día me siento más orgulloso, capellán don José María González, al que agradezco su desvelo y compromiso con esta nuestra patrona y con todo lo que está haciendo por nuestro pueblo en estos meses tan complicados, señor pregonero don Juan Bautista Escribano Cabrera, y a su familia, qué honor tan grande poder tenerle aquí esta noche y cuántas muestras de cariño he visto en estos meses desde su nombramiento, fruto de tantas semillas sembradas desde toda su vida. Esperemos que hoy pueda recoger un buen fruto de ello. Autora del cartel, Rosario, camareras, compañeros de corporación, gracias por estar en este teatro del siglo en un pregón que seguro nos hará reflexionar a todos. Público en general, gracias por su asistencia en una noche especial y seguro que también será inolvidable. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la cofradía por ofrecerme la posibilidad de dirigirme a todos ustedes, después de tantos meses de incertidumbre, de preocupación y de dolor por esta terrible pandemia. Por ello, lo hago con emoción, lleno de sentimientos y con una gran responsabilidad hacia todos ustedes. Estoy seguro que disfrutarán mucho con las palabras de nuestro pregonero, un hombre sencillo, humilde y que ha sabido esperar unos meses y que en esa espera ha recibido también lo que es la vida, uno de sus mayores regalos y tesoros. Una persona que tiene una gran calidad humana, lleno de vivencias junto a nuestra Virgen, a nuestra patrona, a nuestra alcaldesa perpetua, y que su devoción y fe le harán seguro brotar de su corazón sentimientos y emociones que nos llenarán a todos de felicidad en estos momentos que tanto lo necesitamos. Nuestros mejores deseos para ti, Juan Bautista, en esta noche, disfrútala, seguro que será inolvidable, para ti y para todos los que estamos aquí. A ti, madre, gracias por habernos ayudado estos meses a salir poco a poco de la oscuridad y volver a llenar de luz nuestro camino. Gracias porque en estos momentos de dificultad, con tu presencia, nos has hecho mucho más fuertes, mucho más optimistas. Gracias por ser el consuelo de tantos miedos y lágrimas de nuestros mayores, por ser la ilusión de nuestros niños y también por ser la esperanza de miles de familias. Gracias por cogernos de la mano para darle sentido a nuestras vidas cuando pensábamos que ya lo habíamos perdido todo. Agarra también para siempre, madre, a los que nos han dejado en estos meses, que desde hoy y estos meses de atrás ya están en el cielo esperándonos y también junto a nosotros. Gracias por llenar a tu hijo, a los pozalbenses, de solidaridad y de generosidad para hacer un pueblo mucho mejor. Qué orgullosa te tienes que sentir de todos ellos. Ayúdanos, ayúdanos a valorar lo verdaderamente importante, a disfrutar del día a día, de los pequeños detalles, de los mejores y grandes tesoros que son los que no se compran y son los que tenemos a nuestro lado. Y a veces, sin darnos cuenta, sin esperarlo, los perdemos en segundos. Ayúdanos a recuperar un beso, un abrazo, un perdón o un te quiero. Gracias por todo. Gracias por darnos tanto. Tu ausencia no será fácil para nosotros, el futuro tampoco. Seguro que con tu manto nos vas a proteger, nos vas a cuidar y vas a seguir haciéndolo de los más desfavorecidos y llenarás de fe y devoción nuestro gran vacío. En unos días Pozo Blanco contará ya los días para tenerte de nuevo aquí. Mientras tanto, no estarás sola. Nunca caminarás sola. Tu pueblo, desde el silencio y desde la oración, siempre, siempre estará contigo. Siempre en nuestro corazón, Virgen de Luna. Siempre. Por ello, ya miro al silencio y al horizonte, en un futuro no muy lejano, y confío en poder escuchar el redoble del tambor, el olor a pólvora, la ilusión de los niños con sus hornazos y todos los romeros haciendo el camino. También todos los portadores que empujan con intensidad en ese camino y nos hacen disfrutar a todos en un entorno mágico y único como es nuestra dehesa. Un sueño que espero que pronto se haga realidad. Un sueño de un pueblo que quiere recuperar la ilusión y la esperanza en un futuro mejor. Nuestro sueño. Pero solo juntos, unidos y ayudándonos los unos a los otros, solo así podremos conseguirlo. Pozo Blanco nos necesita más que nunca. Hagámoslo por los que se marcharon, por los que están aún por llegar, por todos, en nuestras manos está. Adelante, quiero ver un Pozo Blanco feliz. Muchas gracias y viva la Virgen de Luna. ¡Viva!
Querido 15 de mayo de 2021, por fin deja de ser un sueño para convertirse en una realidad. El tiempo hizo que te soñáramos con mucho deseo y el tiempo te ha traído hoy hasta aquí. Nos adentramos, pues, en las entrañas de la verdadera esencia de esta noche. Noche para el recuerdo con el pregonar de un pozoalbense con arraigadas costumbres de su tierra y siempre al servicio de los demás, con el cariño a su pueblo y la devoción por la Virgen. Querido Juan Bautista, desde el cielo, hoy estarán infinitamente orgullosa de que el presentador del pregonero de la Virgen de Luna sea su hijo. Afortunado a él de teneros. Con todos ustedes, presenta a nuestro pregonero, su sobrino Francisco Escribano Cabrera. Señor alcalde y autoridades, capellán y capitán de la cofradía de la Virgen de Luna, mayordomo, camarera y hermanos cofrades, muy buenas noches. El 20 de abril de 1958 inauguraba el marcador de la familia Escribano Cabrera mi tío Juanba, y le aseguro que después el equipo iba a ser impresionante. Fíjense que se han hecho fichajes hasta en el Congo. Si buscamos la memoria, encontraremos los 60 al niño Juan Bautista en la calle Doctor Rodríguez Blanco, jugando con sus primos y sus vecinos, recibiendo a los hermanos que llegaban, arropado por sus padres, su abuelo, sus tíos y sobre todo sus titas. Casi sin darse cuenta, pasó del colegio de las Concepcionistas a los Salesianos y así sencillamente empezó su andadura por el mundo escolar. ¿Quién le iba a decir en aquel momento a aquel Juanito que ya nunca más dejaría la clase y los patios? ¡Hay que estar loco! En 1976 lo tenemos ya en la universidad, primero en Sevilla, progre, a la moda de entonces, porque eso sí, mi tío entre cantautores y bufandas largas. Hizo luego magisterio en Córdoba, un crack. Sacó acceso directo y ni siquiera tuvo que hacer oposiciones, vaya tela. Tan rápido iba todo que a los 24 años se casó. Miren ustedes lo que es el amor. Y fue papá, primero una niña y luego el niño. Y así, disfrutando de sus dos hijos, se las apañaba para seguir con sus grandes aficiones: su pintura, leer y escribir, y cómo no, el baloncesto. Porque lo de mi tío es vocación, primero en Indepo, su primer equipo, y luego como entrenador con los antiguos alumnos salesianos, y en la Escuela Municipal de Baloncesto, eso sí, entre canasta y contraataque se pedía tiempo muerto, y no me veas cómo se organizaba. Hasta hizo la licenciatura en psicopedagogía, y ahí lo tienen, en su cole, con sus alumnos, sacándole partido a todas esas facetas que lo hacen diferente, único, escribiendo y dirigiendo obras de teatro, haciendo decorados increíbles, elaborando un programa de animación a la lectura y dando sus clases. Muy completo, a nada le dice que no. Tanto que además de ser tarugo consagrado, se ha hecho casi noriego de profesión. Y jubilado, bueno, prejubilado. Tampoco para, tiene un blog, colabora con su artículo en el periódico local, voluntario en Cruz Roja, miembro de Piedra y Ca, letrista en carnavales y encima ahora abuelo. A mi tío le encanta darse un paseo por el campo y cuidar sus árboles, estar con sus amigos, viajar, pasear a su perro amigo. Un buen libro, la poesía, pintar, acrílico, óleo, da igual. Aprender de sus padres, ver, pensar. Este es Juan Bautista, mi tío, un buen tío y ya está. Hola.
Dios te salve María, llena de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santísima Virgen de Luna, ruega por nosotros. Blanco, guarda en tu memoria estas imágenes excepcionales de la Virgen de Luna, un regalo precioso de Antonio Arévalo, nuestra Virgen de Luna, partiendo de Santa Catalina en mitad de la noche, casi sola, en silencio y por la puerta de atrás, sin el redoble del tambor ni las salvas de sus hermanos, ni un viva de los vecinos, vestida de sencillez, con la determinación de una mujer de nuestra tierra, que ha de cumplir con un deber urgente, la esperan en Villanueva. Deja su casa, asume su responsabilidad de manera firme, sin dramatismos ni poses forzadas, y se pone en camino. Imágenes que con su callar y andar revelan que más allá del momento que nos toca, no podemos parar. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas no puedo más. Aquí me quedo. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría. Versos rotundos de José Agustín Goytisolo para su hija Julia, que acuden a mi boca al mirar a la Virgen entre peñascos y encinas sin bullicio, mostrándome que a pesar de estos tiempos difíciles y duros de pandemia, no debo sucumbir al miedo, sino apretar los dientes como siempre han hecho en mi bendito pueblo, resistir y poner todo mi esfuerzo y creatividad al servicio de los que van conmigo, sin detenerme, porque hoy más que nunca vivir es caminar, y caminar es vivir. Por todo ello, y por mucho más que no acierto a expresar, aunque no soy, lo sé, la persona idónea, acepté sin remilgos la sorprendente propuesta que me transmitió Juan García, y con la esperanza de sumar algo a los magníficos pregoneros y pregoneras que me han precedido, para contar mis historias y caminar un trecho a vuestro lado, con chaqueta y corbata, aquí me tenéis esta noche para serviros. Señor alcalde, autoridades, capellán y capitán de la cofradía de la Virgen de Luna, mayordomo, camareras y hermanos cofrades, pozolvenses, los nacidos y también los de adopción,
y en especial mis amigos y mis amigas. Queridísimos hermanos, en especial María, que no habéis podido venir de Segovia a última hora, y Mariluna, que nos podrás ver quizás desde Guinea. Familiares, gracias por vuestra compañía y por vuestro apoyo. Papá y mamá, habéis sido mi inspiración. Saray, Fran, Macarena, Juan Bautista, gracias por vuestro apoyo y por vuestro empuje. Ana Mari, te lo debo todo, también el estar iniciando este pregón. Como siempre, tú has creído en mí mucho más que yo mismo. Querido sobrino Francisco, gracias, muchísimas gracias por aceptar sencillo y rotundo la propuesta que te hice de ser mi presentador. Gracias, porque sé que no es fácil para un chaval joven subirse aquí. Gracias por tu gesto espontáneo y generoso. Gracias por tu compañía y gracias sobre todo y de corazón por tus bonitas palabras. Tú, que tienes todo mi cariño, sí que te mereces mi admiración y nuestro aplauso. Esta noche preciso cercanía. Y aunque me sale tratarlos de usted, os voy a tutear. Es mi manera de plantar cara a las distancias de estos tiempos y a la mascarilla que nos cubre el rostro, pero que jamás, jamás puede taparnos la boca para dar una palabra a quien nos acompaña. Cuando, por las razones que conocéis, el pregón hubo de aplazarse, me preguntaban cómo se siente un pregonero sin pregón. No fue plato de gusto, pero desde el primer instante busqué razones y motivación para esperar este otro que ya ha llegado. Y no tuve que romperme demasiado la cabeza. Superada esa primera desazón, me dije, cualquier día es el mejor para referir a mis paisanos y paisanas mis historias pequeñas que suman a la sencilla y preciosa historia de nuestro pueblo. Cualquier día es el mejor para cantarle a Pozo Blanco. Cualquier día es el mejor para mostrar un poquito de las enormes y humildes historias de Francisca y de Juan. Cualquier día es el mejor para homenajear a mis padres. Y cómo no, cualquier día es inmejorable. Cualquier día es inmejorable para cantar, suplicar, agradecer y decir bien de nuestra madre, la Virgen de Luna. ¿Qué más argumentos necesitaba? No me podían parar ni la COVID, ni a mí que he vivido muchas romerías fuera de la fecha oficial, tampoco me detendría la esclavitud del calendario. Por todo ello, alegrémonos de poder vivir este día juntos y al lado de la Virgen de Luna, porque no me cabe duda, hoy es el mejor día. Bienvenidos y muchas gracias por vuestra presencia en esta noche tan importante. Mi deseo es que nadie se marche defraudado. Por y para todos va este que no ha de ser de ninguna manera el de la COVID, sino más que nunca el pregón de nuestra madre, la Virgen de Luna. Mirar cara a cara a la Virgen, a su paso o a su llegada, puede provocar que a alguno se le forme un nudo en la garganta y que solo pueda romperlo con un grito emocionado desde los adentros, ¡viva la Virgen de Luna!, y acompañarlo de otras expresiones fervorosas, ¡viva la Madre de Dios!, o afectivas, ¡guapa!, o localista, ¡jarota!, ¡taruga! Y solo al final, su presencia lo inunda todo, caemos en la cuenta de que no viene sola. En los brazos trae un niño chiquito y alguien vocea, ¡viva su niño! Justo ahí, por ese final deseo empezar. Para las personas creyentes, ese niño es el Hijo de Dios. Para los que la fe se les quedó por el camino, una imagen más o menos cargada de emociones. A unos y a otros, y a quienes atraviesan lugares de incertidumbre y sombras, para todos van mis palabras. Me hago eco de otros pregoneros y tomo como propias las de Evaristo Ballesteros, cuando aquí nos recordaba que la Virgen de Luna es madre de todos los pozolvenses, más allá de la religión que profese cada uno. He arrancado con esta imagen, pues preciso transmitiros una sugerencia. Quiero que camines por este pregón mirando al niño que la Virgen lleva en sus brazos
y que, cuando lo contemples, cierres los ojos un momento y busques y encuentres a esa niña o a ese niño que tú llevas dentro, el que tú fuiste y con el que abriste tus ojos curiosos al mundo. Pon atención a quien no te engaña, cógelo en los brazos de la mujer o del hombre en el que te has convertido y vámonos de romería. Escucha, ¿escuchas los sones del tambor? En mi infancia rompían la quietud de la tarde y su rutina, y nos hacían correr, volar, por un pozo blanco de puertas abiertas de par en par, que aún no había entregado sus calles y plazas a los coches, pues eran propiedad de los juegos de los niños, impelidos hacia donde brotaba su redoble único. Y reíamos con las monas, y disputábamos una almendra o un caramelo, como si nos fuese la vida en ello. Éramos niños, y aquella tarde, a la vida, para alcanzar su plenitud, le bastaba con los amigos y el rataplán de un tambor. Mira, pero sin tocar, por la noche, contemplando los fideos con miel y los hornazos que nos habían traído la madrina y las titas, bajo la supervisión y el control de calidad de la abuela Claudia, nuestra madre volvía a contarnos o nos leía en el librito de don Adolfo de Torres la historia de la aparición. La sabíamos de memoria, pero ansiábamos revivirla y ampliarla con mil preguntas. ¿Ubicación exacta de la encina y del pozo? ¿O era arroyo? ¿Cómo podía caber la Virgen en un zurrón? Interrogatorio que mamá contestaba como Dios le daba a entender. El resto era tarea de la imaginación de cada uno. ¿Quién podía llamar aquello leyenda? Éramos niños, y aquella noche no existía una verdad más verdadera que la historia de la aparición de la Virgen de Luna a un pastorcillo de Pedroche. Ojalá no hayas olvidado ese mundo repleto de entusiasmo, ese saberse niño y sentirse Dios, que eso es el entusiasmo. Te estoy hablando de lo que manifestaba a boca llena días antes de llegar a la meta nuestro misionero César Fernández, cuando, humilde y curtido en el sufrimiento, incansable, con la fuerza de un coloso y con la determinación de un joven y con la sencillez de un niño y con una sonrisa en los labios, aseguraba dichoso: he recibido muchos beneficios del Señor. Crecimos y es posible que nos hayan brotado ramas de insensibilidad, que hayamos criado raíces de indolencia y que el pueblo de la infancia quede muy lejos. Pero no es menos cierto que el niño que fuimos sigue hoy formando parte de nosotros, y se trata de escucharlo, de hacerle sitio, de quererlo. El genial poeta Federico García Lorca aseguraba: yo sueño ahora lo que viví en mi niñez. Hasta hace muy poco he tenido el privilegio de ser maestro de escuela de pueblo, como muy bien ha recordado mi sobrino Francisco, en Añora, un pueblo que siento y quiero como al mío. Quienes tienen la suerte de trabajar con niños y con niñas saben por qué lo llamo privilegio. Su actividad profesional les permite cada día sentir y encontrarse en la mirada y en la risa y en la ilusión de esos pequeños. Gianni Rodari, escritor y maestro italiano de cuyas enseñanzas tanto aprendimos, en uno de sus libros proponía el juego del binomio fantástico. Consiste en tomar dos palabras al azar, sin relación aparente entre ellas, y a través de la fantasía crear un relato en el que esas dos palabras sean las protagonistas. Así surgían binomios disparatados, como bellota y mar, o dentista y piano, y con ellos historias maravillosas. Para este pregón, desde el principio, se me regalaron dos palabras. La primera, madre, y la segunda, vecino. Y pedí ayuda a Dios y al niño que me acompaña y les supliqué que me prestaran su magia y su fantasía. Las iba a necesitar. Madre y vecino son las inspiradoras y protagonistas de mi relato. El marco,
Un protagonista más no puede ser otro que el camino. Un camino que nace en una casa que es niñez, abuelos, hermanos, amigos. Es posible que la reconozcas, pero no lo dudes, esa casa existe. Existe una casa donde el sol busca cobijo y amparo de sí mismo. Suplica entre las hojas de la blanca celinda y de una añosa parra. Una casa donde juega la luz a proyectar rincones de índigos y de añiles y de piedra encalada. Una casa con guarda de mujeres a la que el tiempo acude para dormir la siesta, mientras ellas vigilan despertares y sueñan. Existe una casa donde los niños gozan de un estrado y una audiencia entregada, de ser libres y todopoderosos, enredando en los poros abiertos de un épico huerto de su cuadra vieja y su bodega fresca y blanca. Una casa en donde las ausencias combaten al olvido y defienden su espacio y sus nombres, su retrato y su cama. Y hay que vivir con ellas y hacer sitio en la mesa y aprender a quererlas y saber escucharlas. Existe una casa donde las convicciones son historia sagrada, batallas en sus manos, domésticas batallas, sencillas, pequeñas, cotidianas, que se agigantan magnitud de epopeya entre las cicatrices del claroscuro de la encina y el aire, el respirar y las raíces que forjaron y pueblan esta casa. Bien lo sabemos. Existe esta casa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Si quieres conocer el resto y tienes en los brazos al niño que fuiste, si deseas acompañarme, vamos, nos espera un binomio fantástico y un relato que crece en torno a un vecino y una madre, y del que brotan como de un manantial mil y una historias más. La memoria es un deber. La frase es de Hernando Fernández Calleja, pronunciada en un contexto muy diferente a este. Necesito rescatarla para lo que he de contaros. Me atrevo a asegurar que más de uno de mi familia y yo mismo gozamos de una perspectiva de todo lo que rodea a la Virgen de Luna, ni mejor ni peor, distinta a la de la mayoría de los que me escucháis. La razón no ha de buscarse en el fervor ni la devoción, materias que por otra parte es inútil tratar de cuantificar. Me explico. Primero mi abuelo Antonio, después mi padre y actualmente mi hermano Frank han bregado en un cortijo que linda con el santuario. Los tres que acabo de nombrar, para llegar al Tajo cada día, han de pasar indefectiblemente por delante de la puerta de la ermita. Bordeando la casa del santero, te topas con unos portones que dan entrada a esa cerca que el día de la romería encontramos abierta y repleta de coches y personas disfrutando de su familia y sus amigos, y que el resto del año acoge el trabajo y las preocupaciones y los cochinos que engordan al abrigo de las centenarias encinas a las que tanto debemos en este valle nuestro de Fas Albalut. No quiero cansaros, pero si la memoria es un deber y para mí esta noche lo es, no puedo desperdiciar la oportunidad sin acercaros a la figura de uno de esos hombres, y es justo que me centre en la de mi padre. Juan Escribano, el vecino del santuario de la Virgen de Luna, ha ejercido con lealtad este cargo, desde que carece de nombramiento
que no engrosa el currículum ni cuenta con reconocimiento ni remuneración alguna, pero que, si se sabe aprovechar, te agiganta como ser humano. Juan, el vecino, ha disfrutado este privilegio, así lo ha vivido él, desde que la vida lo trasplantó a aquellas tierras pardas de Navarredonda hasta hoy. Mi padre hace años que no puede ocuparse del campo, pero ni un solo día de su existencia ha renunciado a este cargo que desempeña como un honor y un compromiso ineludible, ser vecino de la Virgen de Luna. Supongo que la cofradía, que nunca fue ajena a su disposición y ha sido testigo de su actitud permanente, de permanente servicio hacia el santuario y en especial al santero y su familia, lo ha tenido muy en cuenta a la hora de proponerme para este pregón, en la certeza de que en mis palabras no se iba a olvidar a ese hombre que en el día a día, a lo largo de muchos, muchísimos años, habiendo transitado desde los tiempos de las yuntas de mulas hasta lo de los móviles de última generación y habiendo conocido hasta 8 santeros consecutivos, de manera callada, con su sencillez y su sentido del humor habituales, sin pedir jamás nada a cambio, como un buen vecino, ha puesto su coche, su tiempo, su cortijo y su persona al servicio de la Virgen de Luna. No lo digo yo, lo refrendan los hechos que muchos podéis constatar. No falto a la verdad, lo he visto con mis propios ojos, si os digo que el primer trabajo por el que Juan empezaba muchos días era el que tuviera que ver con la Virgen de Luna. Recoger al santero, entregar o recibir algún encargo, llevar o traer a sus hijos, y me callo porque esto a él estoy seguro que no le gusta. Después, mi padre se encomendaba a la Virgen de Luna y a su niño y ponía en sus manos el día de trabajo que tenía por delante y seguía su camino, bajando al campo en el que entregó sus mejores años, trabajando incansable, codo con codo, con las personas que como pastores, segadores o gañanes han pasado por allí. Y sería injusto de entre todos ellos olvidar a Francisco Amor, a su mujer Asunción y a sus hijas, con los que nos unen soles y vivencias y con los que compartimos la suerte de ser durante unos años de nuestras vidas vecinos de la Virgen de Luna. Mi padre es un hombre creyente, de una religiosidad que lo ha llevado a vivir con errores y limitaciones lo que decía profesar. Permitidme que os cuente una romería de traída fuera de calendario, como este pregón, de unos tiempos sin móviles ni internet, pero muy, muy especial. Es una tarde plomiza de febrero. Ha nevado en Pozo Blanco y en los campos de alrededor. Juan duda si arrancar la furgoneta y acercarse a la Virgen de Luna. La nieve es peligrosa, donde no es habitual. Finalmente, su sentido del deber lo lleva a asumir el riesgo. Los animales también han de comer todos los días. Por la carretera de Villanueva han transitado otros vehículos y resulta más sencillo. En los 3 kilómetros del camino, un único coche lo ha precedido y la ruta trazada por los neumáticos le sirve de guía para llegar cerca del santuario. Allí se detiene. La nevada alcanza unos 15 centímetros y decide bajar andando hasta el cortijo. Antes se llega a la ermita, a la casa de los santeros, para interesarse por ellos. Sin coche ni teléfono, su situación es delicada. Son mayores y la mujer se encuentra enferma y con seguridad tiene fiebre. Les dice que se preparen, que él va a bajar a arreglar los animales y enseguida, a la vuelta, los llevará a Pozo Blanco. Mientras camina por la nieve, comprende por qué era indispensable que esta tarde no se quedara en su casa. Cuando regresa los encuentra aturdidos, casi como los dejó. Entre el santero y Juan la visten. Y la suben al coche. La Virgen de Luna queda al cuidado del santuario y de toda la jara. Ella sola se basta. Y a Juan le encarga esta otra traída a Pozo Blanco. La tarde comienza a declinar cuando llegan al pueblo. Un pocito blanco, mucho más blanco aquel día. Lo primero al médico y después a casa a curarse. El resto lo podéis imaginar. Es una historia con final feliz. La Virgen de Luna había organizado para aquella tarde esa otra romería y luego se les había adelantado
y esperado en Pozo Blanco con todo dispuesto para cuando llegaran los santeros y su vecino. Os decía que mi padre es un hombre creyente y se halla firmemente convencido de que si él ha podido aportar algo a su vecina, a sus santeros o a su cofradía, son incontables y muchísimo mayores los beneficios y favores recibidos a lo largo de su vida por parte de la Virgen de Luna y de su niño. Durante muchos años he percibido una excelente relación de vecindad y, como se decía antiguamente, un buen vecino es mucho más que familia. Hablemos de la otra mitad de nuestro binomio. ¿Os acordáis? Era madre. Pero permitid que antes os relate una brevísima historia. Aquella tarde, tres personas habían viajado desde Pozo Blanco hasta Córdoba. Se trata de un matrimonio y de una hermana del marido. Concluidas las gestiones por separado, se reúnen en una concurrida cafetería del centro. Un observador ajeno podía pensar que allí tenía lugar una de tantas conversaciones intrascendentes en torno a unos cafés. Sin embargo, no os lo había contado porque los trámites son complicados y en mi caso, siendo soltera, un poco más. Pero ya puedo decirlo, voy a adoptar un niño africano, y estoy muy feliz de haberlo conseguido. Tengo miedo. Pero por encima de todo, tengo la ilusión y la alegría de dar a ese niño todo lo que yo pueda entregar de mí. Quien hablaba era una mujer que había dejado atónitos a los otros dos. Su hermano, que creía conocerla, la consideraba una persona con muchas cualidades, pero entre ellas jamás hubiera incluido la determinación y el coraje de las palabras que acababa de escuchar. Desde aquel día, además de quererla, habría de sentir por ella una profunda admiración. Aquella mujer, desde sus ojos brillantes, miraba emocionada y dichosa a los otros dos, y aunque no pronunció la palabra, hablaba ya como una madre. Si ha existido una persona que en sus versos supo fundir, como nadie, la palabra madre con la devoción a la Virgen de Luna, ese ha sido para mí nuestro poeta Hilario Ángel Calero. Dejó escrito, madre, y después ya no sé qué palabra poner, a no ser otra vez madre. Con versos populares, sencillos en su métrica y en su composición, Hilario Ángel es capaz de pregonar cómo los arroyos, las amapolas, los encinares, todo cobra un sentido nuevo ante la presencia de la Virgen de Luna. Y abrazado a la ingenuidad y a un tiempo con la hondura de un gran poeta, haciéndose uno con el niño que fue, evocar cómo la Virgen de Luna le sonríe mientras él se va quedando plácidamente dormido. Camino de la Virgen y de su niño, y de su niño, camino de la Virgen y de su niño, quien fuera la amapola de tu cariño. También quisiera ser arroyo que cruza, también quisiera ser arroyo que cruza la sementera, lleno de flores,
de flores para cubrir la arena de mil colores. Alfombras de romero, juncos trigales, juncos trigales, alfombras de romero, juncos trigales, qué bonito es el campo cuando tú sales. Cuando tú sales, Madre Virgen de Luna, tu peregrino quisiera ser la encina de tu camino. Por las encinas, por las encinas, por las encinas, como el campo se alegra cuando camina. El aire besa el manto, quien fuera brisa, quien fuera brisa, el aire besa el manto, quien fuera brisa, para borrar mi llanto con tu sonrisa. Con tu sonrisa, igual que las encinas de tu sendero, quisiera eternamente ser tu romero. ¡Qué buen camino! ¡Qué buen camino! ¡Qué buen camino! Si al final de mi vida es mi destino. Coplilla a la Virgen de mi cariño, de mi cariño, coplilla a la Virgen de mi cariño, que al cantar las bajitos se duerme el niño. Virgen de Luna, con tu nombre mi madre, Virgen de Luna, con tu nombre mi madre, mece a mi cuna. Y me dormía, soñando que la Virgen me sonreía. Muchísimas gracias. Después de escuchar esta maravilla, estreno riguroso y abrazo entre dos generaciones de artistas de Pozo Blanco. Cuesta seguir hablando. Poco se puede añadir a la sensibilidad del poeta Hilario Ángel Calero, a la preciosa melodía compuesta por José Luis Ballesteros, a la guitarra flamenca de Juan Ruiz y a esa manera única y preciosa de cantarla de Pili Acaíña. Muchísimas gracias. Os aseguro que yo no querría, que no sabría pronunciar una sola palabra para ensalzar a nuestra patrona si junto a ella no se escribiera esta tan sencilla como indispensable: Madre. Si al mirarla en su rostro no encontrara el de la mía. Mi madre me enseñó a mirar el mundo desde su bondad y su paciencia infinitas. Me transmitió las ganas de aprender, la pasión por la lectura, y con ellas me regaló unas alas para volar tan alto como mis sueños pudieran llevarme.
forjó mucho de lo que de maestro hay en mí. Mi madre me enseñó, junto con mi padre, a compartir. Con su generosidad permanente me demostró que el dicho «En comunidad no enseñes tu habilidad» es pura falacia. No solo mostrar, sino regalarla a manos llenas a los que tienes al lado. Mi madre me enseñó a perdonar, a ponerme en el lugar del otro, eso que ahora llamamos empatía y que lleva muchísimos años inventado. A escuchar las razones de los demás, a no ejercer de perdonavidas que mira por encima del hombro a la humanidad. Mi madre me enseñó, con sus errores, que no hay que ser perfecto para ser buena persona, que los seres que más amamos se equivocan, que incluso con sus palabras y su comportamiento pueden herirnos y que solo los redime el amor que nos profesan. Mi madre nunca ha sido perfecta, pero ¿cómo me ha querido? Mi madre me enseñó a entender la vida desde su abnegación. Cuando se para y se cría 9 hijos, el mirarse a una misma y teorizar acerca de la maternidad se deja de lado. Siempre existen asuntos más urgentes. Preparar de comer, curar una herida, ayudar en los deberes, secar una lágrima y entregar la vida con cada beso de madre. Espero, de tantas y tan buenas enseñanzas, haber aprendido, aunque sea solo un poquito. Mirando a mi madre, a nuestras madres, a lo largo de todos estos años, aprecio el enorme valor de la maternidad. Comprendo que actualmente se encuentra en entredicho. Casi todo lo que he podido recordar de ella ha sido sistemáticamente minusvalorado, ninguneado y muchas veces despreciado por nuestra sociedad, por nosotros, y asumido como una obligación, una tarea menor y exclusiva de la mujer que tenía hijos, sin concederle entidad ni relevancia social alguna. Y para mí es un gravísimo error y terriblemente injusto. Más allá de ideas políticas o filosóficas, reivindico el valor y la importancia de esta tarea indispensable, hoy compartida por padres y madres, en la que nadie los puede sustituir. Hablo de la valiosísima faena de criar a los hijos, de ponerlos por delante de todo, de entregarles nuestro tiempo, de transmitirles nuestro saber y dejarse la piel y la vida por estar a su lado hasta que puedan volar por ellos mismos. Mi madre, muchas tardes, desde nuestro campo me guió hasta el santuario en entrañables romerías, y a mis hermanos y a mí nos puso delante de su imagen y nos enseñó oraciones y cantos, y con ellos nos regaló tantas cosas que ni yo alcanzo a vislumbrar y que solo mi madre conoce. Y nos aseguró que todo este legado que ella nos daba lo había recibido gratuitamente de la Virgen y de su niño. Que no lo olvidásemos nunca. No me pidáis que lo explique, ojalá supiera. Pero os aseguro que mi madre me hace creíble y cercana y querida a la Virgen de Luna, y que por nada del mundo quisiera que se borrara de mi corazón y de mi mente la sonrisa que cantó Hilario Ángel, porque ella es a un tiempo la de la Madre de Dios y la de mi madre. Y me dormía soñando que la Virgen me sonreía. ¿Qué más puede necesitar un niño para dormir a pierna suelta? Y me rindo a ellas una vez más con las palabras de nuestro poeta. ¿Qué será una madre que hasta Dios no quiso pasar sin ella? Madre, y después ya no sé qué palabra poner. Alguien me contó que antiguamente, cuando la fiesta pillaba en la sierra en plena recogida de aceitunas y sin posibilidad de acudir a la romería, los padres, para ese domingo por la tarde, elegían un paraje bonito, un otero con peñascos al sol y buenas vistas, y se desplazaban allí con sus hijos para esperar a la Virgen de Luna. Les señalaban un punto en la lejanía y aseguraban que por allí pasaría. Había que tener muy buena vista y mucha imaginación, pues la distancia era grande
Se montaban turnos de guardia, se jugaba, se cantaba y se comía la merendilla. Un hornazo casero los más afortunados o alguna perruna sobrante de la Navidad los que no tenían esa suerte. Y unas naranjas. Cuando comenzaba a refrescar, convencidos de que la patrona debía estar muy cerca del Arroyo Hondo, se iniciaba el camino de vuelta al Serrano Cortijo, mientras algún niño aseguraba que había visto avanzar las andas por el lugar exacto indicado por sus padres. ¿Quién sabe desde cuántos puntos dispares e imposibles de la sierra se había divisado aquella noche, aquella tarde, a la Virgen de Luna acercándose, camino de Pozo Blanco? A las palabras madre y vecino se suma un tercer protagonista, el camino de todos y a la vez el de cada uno. Un trazado que asiste desde hace generaciones al trasiego de las gentes de Pozo Blanco, pero que sabe de la singularidad de cada ser humano que alguna vez anduvimos esas dos leguas largas. Nos conoce por nuestros pasos, que son el camino y nada más, como nos enseñó don Antonio Machado. Andamos junto a otros, pero cada uno marcamos un singular sendero con mochila y pensamiento exclusivos. Y aunque otros marchen a nuestro lado, ni se imaginan por dónde andamos, ni a dónde nos llevan nuestros pasos. El camino que acerca el santuario de la Jara a nuestro pueblo ha sido glosado por poetas y cantores y por los 33 pregoneros que me han precedido, empezando por don Andrés Muñoz. Por mi parte, en este relevo que me confían, deseo abrir mi memoria y mi corazón y evocar para vosotros algunas historias de ese camino de todos y mío. En un más verde y moreno, tiene su barquito anclado. En un más verde y moreno, se asoma tres la encina reluciente y encalado. Se asoma tres la encina reluciente y encalado. En medio de la jara brilla una ermita, dentro guarda una estrella, la más bonita, más que ninguna madre, más que ninguna. Y que esa estrella se llama Virgen de Luna. Ahí en hombro de su romero, mientras suena la campana, ahí en hombro de su romero, la bien deja su ermita y empieza un camino nuevo. Ahí la Virgen deja su ermita y empieza un camino nuevo. Sube la cogustuela con alegría y en el pozo la legua su agua bebía. Por la venta caída la dicha cantó. Ya está en la pisa el moro, ya está en la pisa el moro, ya en Pozo Blanco. Muchísimas gracias. Alguna vez anduve, sin andar, un tramo del camino dentro de un esportón sujeto por mis padres. Mis primeras visitas al santuario, como queda dicho, fueron de su mano.
El cortijo se encuentra a un nivel bastante más bajo que la ermita. Desde allí se tiene una visión de la misma como una construcción aupada por las encinas, con las siluetas de sus tejadillos y cipreses recortándose en el cielo. En mi familia siempre hemos dicho, vamos a subir al santuario. Cuando era pequeño, pasábamos allí temporadas que coincidían con las tareas, como la montanera o la recolección de los cereales. Me veo en el trillo, con mi padre, al ritmo cansino de las mulas dando vueltas a la era, cantando coplillas que agonizan en la memoria de nuestro campo. Y si levanto la vista, en lo alto, preside imponente a la mirada de mis ojos infantiles el santuario de la Virgen de Luna. Mis primeras romerías, íntimas y familiares, con rituales propios y sus puntos singulares en el camino, la charca, el chaparro quemado, la cuesta, tenían lugar en los anaranjados atardeceres y significaban el final de la faena. Tras el duro trabajo, llegaba la parte más relajada y para los niños hasta festiva. Con ropa de campo, pero limpios y bien peinados, la familia peregrinaba en amor y compañía y hacía el camino entre risas, canciones y algún descalabro del que en ese momento aún no se hallaba del todo práctico con la bici, hasta la casa de la Virgen de Luna, para visitarla a ella y a sus santeros. Una oración, alguna enseñanza, calladas emociones, un donativo, la soga de la campana, carreras y juegos en la explanada, charla con los santeros y con otros vecinos y caminito de vuelta. En aquellas romerías de mi niñez, sin salir de la jara, casi se tocaba el cielo. Me resultan inenarrables los días grandes de la romería oficial, en los que el cortijo y sus ruedos se congregaban, además de a los de casa, a titos, primos, parientes y amigos, y todo se llenaba de alegría y del bullicio de los niños saliendo de cualquier rincón, de juegos tradicionales, de tortilla de patata, lomo de la orza, dulces caseros, con recetas parecidas, pero con el punto y el amor de las manos que los aviaron. Otros años, el cortijo quedó desierto, el duelo y el dolor se nos abrazaron y lo silenciaron sin compasión. Poco a poco la familia fue creciendo y se tornó numerosísima con sus 9 hijos, un preludio de la tribu que formamos en la actualidad. Más de 60 personas, sin poder contar la innumerable familia africana. Al tiempo que iban llegando mis hermanos pequeños, yo crecía. Y aunque más que nunca, en aquel entonces éramos una piña, sin dejar de andar, un día, las romerías de la infancia se tornan pasado. Y no queda más remedio que soltar la mano que te había llevado hasta allí. Cuando dejas la mano de tus padres, decidido a seguir la senda tú solo, la mayor suerte que puede correspondernos es decir amigo, que cantó Serrat, y continuar el camino ahora al lado de tus iguales. Últimos 60 y primeros 70 del siglo pasado, años lejanos de los que dan fe unas pocas fotos en blanco y negro, que no hacen justicia a la juventud que se nos abrazaba a todo color, muerta de hambre de comerse el mundo. Subidos en un carro, resguardados junto a alguna pared, encaramados a un peñasco o encina, intentando escapar de la mirada severa de los mayores, probamos el sabor agridulce de la vida entre furtivos sorbos de cerveza y bocanadas de humo de alguna marca especial de cigarrillos para la ocasión. A ratos éramos críos y a ratos adultos, y compartimos bocadillo, y nos hicimos confidencias, y sentimos y declaramos nuestro amor platónico, sin saber muy bien quién era aquel filósofo que daba nombre a lo que nos hacía estallar el corazón. Y anduvimos juntos los 14 kilómetros de la mano de nuestra adolescencia de espinillas y un gran pavo por bandera, con nuestras manos casi de niños, llenitas de ganas de vivir. Largo rato podría hablar de mis amigos. Con ellos anduve un tramo irrepetible y hermosísimo de mi senda. Y dejadme añadir solo un detalle. Soy muy afortunado cuando después de tantos años en los que la vida nos alejó y nos dispersó, Lugo, Valencia,
Madrid, Córdoba, Linares, de etapas de desencuentro y distancia. Aún hoy, al decir amigo, a mi llamada acuden aquellos de infancia y adolescencia, y soy afortunado porque tantos años después, cada uno envejeciendo por donde la vida nos lleva, deseamos coincidir y acomodar nuestros pasos y caminar juntos algún trecho del camino. Con algunos se truncó esa posibilidad, pero nos siguen acompañando en el corazón y en el recuerdo. Amparo, Antonio José, José Luis y recientemente Pepe Pozuelo. A ellos y a los que aún me acompañáis y con los que celebro la amistad con paseo y charla y café, y esos tapers sorpresa que me lleváis de vez en cuando, y nuestra anual cuchipanda, aprovecho para manifestaros mi gratitud por continuar conmigo en este camino que iniciamos jugando a los bolos en los adoquines de nuestra calle y consolidamos con la pandilla de amigos y amigas en domingos de romería, al abrigo de las encinas, y que de momento nos ha traído hasta aquí. ¡Gracias, amigos! Cuando se transita por caminos, no es raro extraviarse o dudar qué dirección tomar ante una encrucijada, desanimarse, pensar que no vale la pena seguir. También la juventud nos inicia en este sendero, en el que uno ha de tomar sus propias decisiones, asumir sus aciertos y errores y las consecuencias que traen emparejadas. Años difíciles en los que descubres que no todas las historias, ni desde luego la mía, son un círculo que se cierra impecable. Años en los que no escuchamos el rataplán del tambor y el camino de la Virgen parece quedar demasiado lejos de nuestra senda. Años, tal vez, de desamparo, de no entender nada de lo que nos ocurre. En estos años de búsqueda, para mí no han terminado. He tenido oportunidad de pedir consejo o debatir con personas muy diferentes. Una de ellas se llamaba Lorenzo Santa Cruz. Os cuento una historia. Sucedió hace más de 40 años. Don Lorenzo era un cura salesiano al que muchos tarugos deben su afición al teatro y el habernos iniciado en el lenguaje y disfrute del séptimo arte. Mi pasión por el cine se la debo a él y a sus inolvidables cineforum. Un día de vacaciones yo ya estudiaba fuera. Me dirigí a los salesianos y pregunté por él. Me recibió en un habitáculo usado como almacén, próximo al teatro. Mantuvimos una conversación larga que trascendió el esquema de la de un sacerdote con un antiguo alumno y acabó siendo una charla sincera entre dos seres humanos. Uno de pocos años y bastante perdido era yo. El otro con un largo camino en sus pasos. Casi a punto de despedirnos, don Lorenzo, que se había hecho mayor sin olvidar qué y cómo sienten los jóvenes, consciente de mi búsqueda y mi angustia, me dijo estas palabras, si no exactas, muy parecidas. Mira, tú eres joven y dices que no entiendes, que no ves ni entiendes algunas cosas. Pero para mí, que hace tiempo dejé de serlo y que además soy cura, hay infinidad de cosas que no entiendo. Y a mis años solo tengo una certeza. Dios me ama profundamente. Más allá de eso, no tengo nada claro. Y sonrió como buen histrión y desde aquel momento un cómplice. Aquellas palabras sinceras, pronunciadas por un hombre al que admiraba, un sabio, casi un santo, no resolvieron mis problemas, pero me transmitieron serenidad y consuelo. Hoy que, como don Lorenzo, quien te las manifiesta, dejó atrás la juventud hace tiempo, me gustaría que mis palabras, que no van a resolverte nada, sí al menos te contagien serenidad y te den un respiro.
para seguir andando. Lo diré con palabras del músico y paisano Antonio Señor Olmo. Hoy me siento cursi, voy a escribir de amor. Algunas veces uno coincide en el camino con personas que se convierten en nuestra vida, porque nos aman. Pueden ser hombres o mujeres, tener nuestra cultura o no, el mismo o distinto color de piel. Pueden quedarse a nuestro lado una temporada o toda nuestra existencia. Te hablo de esa persona que quiere caminar junto a mí, que sabe que a mi lado gana, pero también pierde. Y a pesar de ello, se arriesga y se la juega conmigo. Terminaba julio, tras recibir la sorprendente llamada, noticia de que me proponían para este pregón, se me ocurrió hacer el camino una mañana y reflexionar sobre el asunto. Pensaba ir solo, pero mi mujer deseaba acompañarme. Antes de empezar, comenzamos a subir la cuesta del Arroyo Hondo. Temíamos al calor y pedimos a unos buenos amigos que nos esperasen con el coche en el santuario y, si era preciso, nos rescataran por el camino. En esta singular mañana de romería, disfrutamos de que quien marcha a mi lado es la única persona a la que yo he elegido y la única persona que me ha elegido a mí. Caminamos hablando o en silencio, a ratos cogidos de la mano, ayudándonos, bebimos agua y saboreamos que una vida juntos se forja despacio, como aquel camino, y con ratos de tos, paso a paso, nunca, nunca de un tirón. Y sentimos juntos que vivir es caminar, y caminar es vivir. Y lo conseguimos, gozando en aquella calurosa mañana el haber unido un día nuestra suerte. Cumplido el objetivo, ante nosotros la blanca ermita, la impresionante y mágica dehesa, y nuestros amigos esperando, supe que de la mano de quien, junto con mis hijos, nunca albergó dudas, me asomaría a este balcón y, sin méritos para ello, entregaría lo mejor de mí y pregonaría a nuestra patrona, la Virgen de Luna. Hasta aquí me han traído las personas que más me quieren, una escogida por mí, otros, mis hijos, con los que ni ellos ni yo tuvimos elección. Llegaron como un regalo, pero desde el primer momento los quisimos sin guardarnos nada, y demasiado pronto hubimos de pedir a Dios valor para aceptar sus propias decisiones. Entender que no eran una prolongación de sus padres. Hubimos de aprender a quererlos como nuestros y a la vez como seres humanos libres. Y en ello andamos. Andamos, literalmente. Y ojalá Dios nos conceda un largo camino juntos. En el camino conviene andar algún tramo solos y con sosiego. Un día nuestra senda concluirá y la meta la cruzaremos así. Lo que hay al otro lado es un misterio, pero no lo es menos lo que nos vamos a encontrar apenas salgamos de aquí esta misma noche. Y nos engañamos si pretendemos tenerlo todo medido y calculado. La gente del campo, obligada a mirar al cielo, ha sabido desde antiguo que muchos ingredientes de la vida nos superan. Sin embargo, la soberbia y la estupidez de los seres humanos nos ha llevado a despreciar ese legado de siglos y creerlo pura ignorancia. Pensábamos tenerlo todo bajo control y bastó un virus microscópico para evidenciar que somos seres inteligentes, pero no tanto. La COVID nos ha hecho modificar a la fuerza nuestros esquemas y patrones de conducta, y benditos sean los pasos de quienes en medio de la incertidumbre y el miedo abren caminos de esperanza para la humanidad, unos por su fe, otros por su compromiso social o sus ideales. Asumiendo riesgos, hay que seguir avanzando. San Juan de la Cruz, grande y singularísimo poeta, lo expresó de manera magistral. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Y yo no sé por qué me encuentro aquí. No soy ejemplo ni pretendo dar lección alguna. Y si os hablara de un camino impoluto, solo apto para superhombres,
os asustaría, sobre todo a los jóvenes, y mentiría como un bellaco. Mi senda está plagada de dudas y de errores que me esfuerzo en reconocer y asumir. Demasiadas veces me sumo a la hipocresía colectiva de estos días de postureo y palabras políticamente correctas y sucumbo a la tentación de fingir que mi vida es redonda e impecable, y no es verdad. Escuchas a un ser humano con muchas limitaciones, en permanente búsqueda y al que demasiadas mañanas no le resulta sencillo ponerse de pie. Os aseguro que no vengo de vuelta de nada, aún no he llegado a parte ninguna. Las etapas referidas me enseñaron lo mucho que me queda por aprender. Durante la romería, la campana del santuario resuena incansable. Incontables manos se suceden y van tirando de la soga y regalándonos, anónimas, la compañía de su tañido precioso. Además de la romería, los pozolvenses compartimos un camino en el que nos necesitamos y del que no podemos excluir a ninguno. Un sendero común de convivencia que hemos de cuidar para que nada ni nadie nos lo arrebate jamás. Quiero poder caminar al lado del que no piensa ni siente como yo, convencerme de que todos tenemos nuestro sitio y ante las diferencias que existen y existirán, aplicarme aquel mandamiento refrán que repetía un sabio, que era mi abuelo: hay que hacer lo grande chico y lo chico nada. Lo que sigue estaba escrito para febrero, pero comprenderéis que no puedo renunciar a pregonarlo. Existe un lugar que, como ha ocurrido con este pregón, relaciona íntimamente las dos romerías, que nos reúne como pueblo. Os hablo del Arroyo Hondo. Estamos llegando al final, o tal vez al principio, y quiero referirme a ese lugar tan importante y emblemático para mí. En ese paraje, en el amanecer del domingo de Pentecostés, Pozo Blanco, con una salve en la cruz de los lagartos, despide a su madre, y desde ese preciso instante, con la Virgen alejándose despacito, subiendo la cuesta del Arroyo Hondo, comienza la espera. Allí nos daremos cita dentro de 8 meses. Allí nos vemos, madre, con el hornazo en la mano. Quiero destacar esta espera, pues aunque sea igualmente un lugar de despedida, nunca es el de un adiós. Aquí está Pozo Blanco, aquí quedamos, aquí te esperamos. Y en efecto, en el atardecer del domingo de sexagésima, en el Arroyo Hondo se congrega mucha gente de nuestro pueblo. Con ellos se funden, como un río, los que vienen haciendo el camino y los hermanos con su tambor al frente. Y juntos nos disponemos a esperar a la Virgen y acompañarla hasta su casa de Santa Catalina. De manos de nuestra tradición, vivimos un momento único, igual y nuevo cada año, la espera. Y somos afortunados. No hay persona más desgraciada que aquella que no le queda nada que esperar. He escrito un sencillo poema, al estilo de los poetas populares, que no aparecen en los libros, pero sueñan con hacer el mundo más hermoso desde la palabra. Preciso explicaros con él lo que este lugar y ese momento esperando a la Virgen significan para mí. Y aunque ahora oficialmente la despedimos, lo hacemos con la certeza de volverla a esperar. ¿Qué tiene el Arroyo Hondo? Como pedroches eternos, vivos, ardientes de un sol ardiente, imperturbables ante los vientos y el frío, como pedroches forjados de canto y llanto, son los padres con sus hijos que se aprietan esperando, como pedroches de historias y de leyenda, de un moro, de una pisada imposible, cruces mágicas de lagartos y de ventas. Nadie se mueve, porque hoy es tarde.
tarde de espera. No se la quiere perder el sol, ni se marcha ni se queda, y de puntillas se asoma tras de los cerros azules de nuestras azules sierras. Se extingue la claridad, pero la claridad llega. ¿Qué tiene este arroyo hondo con su hondura de siglos que el tiempo perdió las riendas? Los relojes se han dormido, una tarde que es eterna. Es de noche y es invierno, y los ojos incendiados brillan como amanecer de rocío y de primavera. El sol se rinde a la luna, es a ella a quien esperan. ¿Qué tiene este arroyo hondo casi al final del camino, que me siento solo y pueblo? Y se funde, que a nuestra Virgen aguarda, y se funde en un abrazo, Pozo Blanco, con tus manitas de niño, con tu bollo y con tu hornazo. ¿Qué tiene este arroyo hondo, que de aquí nadie se mueve ni se marcha? Que en él Pozo Blanco espera, que hoy es tarde de esperanza. Desgraciadamente, muchos pozolbenses no pueden hacerse presentes en el arroyo hondo. Y no es que se nieguen a acudir o que hayan perdido la esperanza. Hablo de las personas dependientes, desde los niños hasta los ancianos, pasando por los enfermos, enfermos mentales, personas con depresión, con alguna demencia o discapacidad, ya sea temporal o definitiva, física o intelectual, y que precisan que alguien les eche una mano para acudir a ese arroyo hondo de esperanza, que es mucho más que un lugar en la entrada de nuestro pueblo. Pilar Acaíñas presta su voz y su fuerza a esas personas que claman: ¡llévame, llévame al arroyo hondo! Llévame al arroyo hondo, y aunque la tarde esté fría, porque yo quiero ir contigo, porque yo quiero ir contigo, porque yo quiero ir contigo y a darle la bienvenida. Llévame al arroyo hondo, aunque la tarde esté fría, porque yo quiero ir contigo, porque yo quiero ir contigo, porque yo quiero ir contigo y a darle la bienvenida. Que viene cantando el aire, llévame al arroyo hondo. Que viene cantando el aire y está llegando a mi pueblo. Oh, 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 oh. Que está llegando a mi pueblo. Oh, oh, oh. La que es de todos la madre. No quiero bollo ni un lazo, llévame al arroyo hondo, si no la tengo a mi lado, si no la tengo a mi lado, ni lo como, ni lo zampo. Llévame al arroyo hondo, aunque la tarde esté fría, porque yo quiero ir contigo,
porque yo quiero ir contigo, porque yo quiero ir contigo y a darle la bienvenida. Llévame al arroyo hondo, lo está pregonando el campo, que me espera la esperanza, que me espera la esperanza, que me espera la esperanza. Llévame tu pozo blanco, llévame al arroyo hondo, lo está pregonando el campo, que me espera la esperanza, que me espera la esperanza, que me espera la esperanza. Llévame tu pozo blanco. El pregón se cerraría en falso sin una plegaria a nuestra madre. Esta es la mía. Virgen de Luna, te pido que alientes a las personas que cada día luchan y pelean contra la COVID para que nosotros podamos vivir mejor. Que ampares a los que se les ha truncado la vida y que los demás nunca nos olvidemos de ellos. Virgen de Luna, te pido que Pozo Blanco sea un pueblo de acogida, que nuestros jóvenes encuentren trabajo y razones para quedarse, y los que vengan sientan que esta es su casa. Que ayudes a los pozolbenses a quererse en sus diferencias y a desear tener paz antes que tener razón. Virgen de Luna, te pido que cuides y alientes a las personas empeñadas en proteger nuestros encinares, que son los tuyos, y en repoblarlos con encinas nuevas. Nos va la vida en ello. Virgen de Luna, te pido que no desfallezcamos en la tarea de transmitir a las niñas y a los niños tu historia y tu leyenda y tu sonrisa y el tirar de la soga de tu campana y el ofrecerte el hornazo y el esperarte. Hablando de niños, me he acordado de una historia, prometo que es la última, que me contaba mi madre. A ver si tengo voz para decirla. Había una vez un niño pequeño que iba todos los días a ver a la Virgen de Luna. El sacristán observaba que movía los labios de una manera extraña y le preguntó: ¿se puede saber qué es lo que rezas tú? El niño respondió con sinceridad: yo no sé rezar. Y el sacristán: pero yo te veo que mueves los labios. Entonces el chiquillo se lo aclaró: en la escuela, de momento, solo me han enseñado el abecedario. Y yo me siento aquí y se lo recito unas pocas veces a la Virgen. Y antes de irme le digo: Virgen de Luna, junta tú las letras y pon las palabras que más me convengan. Ahora sí, el pregón toca a su fin. Y no he de marcharme sin volver los ojos a nuestra cultura y nuestra tradición. Ambas dicen que a mi pueblo le gusta la música, que aquí se canta y se canta bien, que siempre ha habido personas y grupos, Luis Lepe Crespo lo ha documentado con precisión y rigor, que nos han alegrado con sus melodías y canciones. En nuestro pueblo, mucha gente, con no poco esfuerzo, desde sus grupos, bandas y coros, por amor al arte, nos regalan su música, generosos. Permitidme una sugerencia. De manera informal, con pocos ensayos, en un espacio acordado previamente a la salida de la ermita o la llegada al Arroyo Hondo o en la entrada de Santa Catalina, los que sentís esta pasión, formad para ese día un gran coro de coros, abierto
y recuperar y convertir en una costumbre el cantar en vivo para la Virgen y para los tarugos alguna canción. El que canta su mal espanta. Y hoy, más que nunca, Pozo Blanco necesita gente que le cante. Soñé cerrar este pregón rodeado de familiares y amigos cantando con ellos desde aquí el himno a la Virgen de Luna. Pero ya veis, la COVID ha estado a punto de impedirlo, pues la tecnología y las buenas personas me han echado una mano. Y para febrero, cuando peor estaban las cosas, reunieron un grupo imposible, un grupo de urgencia que no he querido perder. Y para que no sea solo en lata y podamos disfrutar nuestra tradición, os pido que con mascarilla y si queréis en un susurro, no puede ser de otra forma, unamos nuestras voces con las de nuestros padres y nuestros abuelos y en esta víspera de despedidas y de esperas, saludemos a nuestra patrona como ella merece y como Pozo Blanco siente y sabe. Cuando recibí la llamada del capitán de la cofradía proponiéndome para el pregón, sin pensarlo, me salió del alma, ¿te acuerdas? Que ese traje me venía demasiado grande. Y hoy, ahora, me sale igualmente del alma. Gracias, Juan. Muchísimas gracias por el regalo precioso que la cofradía de la Virgen de Luna me ha concedido. Ya podemos terminar. Ya está bien de charla y de pasado. Hemos andado juntos un trecho, pero vosotros tenéis que seguir vuestro camino y yo he de seguir el mío. Hasta que la Virgen o la vida nos reúna otra vez, muchísimas gracias por vuestra paciencia.
veis, también un pregón es una suma de voluntades. Yo solo nunca hubiera podido. Muchísimas gracias a todos los que me habéis ayudado. Empecé con estas palabras. Pozo Blanco, guarda en tu memoria las imágenes excepcionales de la Virgen de Luna. Y excepcionales han de seguir siendo de momento. Mientras, como nos enseña nuestra madre y magistralmente plasmó su autora Rosario Muñoz en este precioso cartel, nosotros seguimos caminando, porque eso es, en definitiva, la vida, caminar. Y más allá del calendario y las fechas oficiales, esperar. Esperar siempre la llegada de la Virgen a nuestra vida, con el hornazo de la inocencia, de la ilusión, del entusiasmo, en nuestras pequeñas manos de niño. Solo resta un único ritual al que hemos de dar cumplimiento entre todos, antes de separarnos. Si estáis preparados, vamos allá. ¡Viva la Virgen de Luna! ¡Y viva su niño! Amigo Juan Bautista, cuando se pone tanto cariño en lo que hacemos, salen cosas realmente maravillosas. Maravillosas como este gran regalo en forma de pregón que dejas para todo un pueblo, tu querido pueblo, y en especial para una madre que, pese a la distancia en ocasiones, siempre está en nuestros corazones. Desde la Cofradía de la Virgen de Luna, te queremos agradecer enormemente el esfuerzo y el cariño que siempre has dispensado durante toda esta larga espera. Gracias por todo lo que nos has regalado en esta noche inolvidable. Ruego, por favor, la presencia del capitán de nuestra cofradía, don Juan García, y del alcalde de Pozo Blanco, don Santiago Cabello, quienes entregarán unos recuerdos como agradecimiento por tan generosa tarea. Nuestro capitán le hace entrega de la insignia que le distingue como pregonero de nuestra madre, patrona y alcaldesa, la Virgen de Luna, así como también de un recuerdo especial para que lo tenga siempre presente en un lugar privilegiado de tu casa. Tiene cosido el ojal y no hay forma de ponerle. Quiero dejar claro porque no es flor, no son los nervios, son las circunstancias. Buenas noches. Permitidme que mis primeras palabras sean de agradecimiento y reconocimiento a tu gran pregón, Juan, porque la verdad que cuando en junta directiva te se propuso, pues por unanimidad saliste propuesto. Recuerdo las palabras cuando te hice el comentario de que fueras pregonero, que te venía el traje largo. Yo te decía que había modistas para arreglarlo, que te quedaría bien, ¿no? Felicitar también a tu grupo que están acompañados, ¿no? Porque la verdad que han hecho un pregón ameno y mucho bonito, lleno de intensidad, sencillo como tú eres, y la verdad que extraordinario. Esa insignia que vas a lucir te la pone la cofradía, pero realmente es el pueblo de Pozo Blanco, el que te reconoce como pregonero. Por supuesto, eso lo llevará a la solapa, pero también la cofradía, pues te quiere dejar una imagen para que tengas también en tu casa y puedas disfrutar de. Muchas gracias.
de la familia le hacemos una entrega de una réplica de la Virgen para que la pueda tener allí en su casa. En nombre de toda la cofradía de Pozo Blanco. Para... Como no podía ser menos, para que esto sea más grande, de cada vez más grande, pues hay que contar, como tú has dicho, hace falta recurrir a gente. Nosotros tenemos que felicitar al ayuntamiento, tu persona, Santi, felicita a tu corporación, porque la verdad que siempre que hemos llamado a la puerta, siempre nos la habéis abierto, incluso nos habéis ayudado y apoyado mucho más. Y reiterando en que esto de cada vez va a más, porque si todos recordamos la última traída de la Virgen de febrero fue apoteósica. Y todo eso conlleva a personas, como en este caso Juan Escribano, que tiene siempre a nuestra disposición la llave del candado para que puedan entrar allí los vehículos que realmente en la explanada no nos caben. Hay que reconocerle que no todo el mundo, pues deja la finca para que, bueno, allí entremos. Ya la cosa está un poco más, pero hemos conocido rato, Juan, que las encinas y otras cosas, que bueno, eso gracias a Dios se ha corregido con el esfuerzo de todos. Y es más, no podemos olvidar, por supuesto, en la otra parte, la otra finca que también nos facilita para ese día eso, que es la familia de Fermín Ruiz Valero, que por supuesto nos deja también la llave para que el evento sea apoteósico. Deciros que este año, como todos sabéis, pues no va a haber traslados de la Virgen a la ermita, ¿no? A las iglesias, perdón. Madres Concepcionistas, San Bartolomé, San Sebastián, los Salesianos, por motivo que todos los conocéis. Entonces, se va a hacer un trío de despedida en Santa Catalina, donde a partir del miércoles a las 9 tendremos miércoles, jueves y viernes el trío, y el sábado tendremos la Eucaristía de despedida, donde dentro de ese acto, pues el señor alcalde le retirará el bastón de alcaldesa y por don José María la retirada de la llave de los sagrarios. No podemos convocar este acto en otro sitio para que no haya aglomeración de gente. Entonces, agradecerle a don José María, pues desde las 7:30 de la mañana que abre la puerta hasta prácticamente el rato de mediodía que cierra Santa Catalina, pues toda aquella persona que desee despedirse de la Virgen tiene tiempo más que de sobra, ya que nosotros no podemos llevarla a las parroquias, está abierto la iglesia muchas horas para que aquel que desee despedir a la Virgen. A mis hermanos cofrades sí le pido que sigan en la actitud que están, de comprensión y paciencia. Ya pasaremos listas, ya iremos a hacer el camino, haremos nuestra descarga y todo eso, pero este año pues seguiremos prácticamente como las juntas pasadas. Perdonad que nos diga cómo la vamos a llevar, porque es que todavía no lo sé. No lo sé porque tenemos el lunes una reunión con las autoridades y según nos permitan, pues así obraremos. De todas formas, tener la completa seguridad que la cofradía va a cumplir con su deber, que es llevar a la Virgen. ¿Cómo? Ya veremos, pero estar tranquilos que cumpliremos con el ritual. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que la Virgen de Luna nos bendiga a todos. Muchas gracias. Nuestro alcalde, en representación de todos los pozoalbenses, le hace entrega al pregonero de este recuerdo tan significativo. Pronto volverán a caer las horas de un sábado de madrugada y un domingo de llevada. De llevada hacia su santuario para tomar rumbo por otro tiempo a nuestro pueblo vecino de Villanueva de Córdoba. Pero antes tenemos 8 días por delante para seguir disfrutando de su presencia y de su compañía. No desaprovechemos esa bendita oportunidad porque en breve ya no estará. Aunque sí es verdad que en el corazón nunca deja de faltar.
asistamos a su encuentro, al triduo y a su Eucaristía de despedida, y despidamos a la Virgen como ella solo se merece, siempre con la máxima responsabilidad y atendiendo a las medidas de seguridad tan necesarias para ganar la batalla a esta maldita pandemia. La Cofradía de la Virgen de Luna volverá a cumplir una vez más con su misión. ¡Viva la Virgen de Luna!